Vamos a comenzar haciendo el círculo de la flor grande. Vamos a enhebrar la aguja con lana de color bordó. Y vamos a hacer la rellena. Como ustedes ven, el círculo del centro es más chico que el círculo de afuera. Así que vamos a hacer de este lado las puntadas más juntitas, algunas en el mismo agujero, y de este lado van a ir más separadas. Ustedes fíjense que a medida que voy bordando, voy girando el bastidor para que el bordado me quede vertical hacia mí. Así bordo en horizontal. Y va quedando parejito. Y así continúo hasta terminar. Con lana de color amarillo oro, enhebramos la aguja y vamos a hacer el centro. Vamos a dar una puntada por el bordado que ya hicimos, que quede enganchada ahí. Bueno, vamos a hacerle puntadas largas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora pinchamos acá en el medio entre las dos puntadas largas que hicimos. Enganchamos ahí la primera.
y encerramos esas dos puntadas. Le vamos a hacer dos puntaditas chiquitas. Ahora venimos acá y agarramos esta, la segunda, con la tercera y la unimos. Y le damos dos puntaditas también. Vamos a este otro extremo, pinchamos en el medio, agarramos la segunda puntada larga, agarramos la tercera puntada, la unimos haciendo dos juntas. Ahora pinchamos en el medio y agarramos la tercera puntada y la unimos con la cuarta. Agarramos la cuarta, la unimos con la quinta. Y así hacemos con las que restan. Enhebramos la aguja con lana de color rosa y vamos a hacer estos pétalos rellenos. Cuando terminamos de hacer uno, damos vuelta y pasamos la aguja por debajo del bordado que hicimos en bordó. Y continuamos con el relleno del siguiente pétalo. Seguimos así, lo mismo con todos los pétalos. Ahora vamos a terminar la flor. Enhebramos la aguja con lana de color fucsia. Vamos a pasar la aguja por
el relleno del color bordeaux del lado del revés para que la lana quede enganchada. Pinchamos. Pinchamos al lado y sacamos en la punta. Y enganchamos el hilo. Ahí pinchamos separado y acá junto. Y el hilo queda enganchado. Estamos haciendo el punto ojal. Acá estamos haciendo más juntas y acá más separadas. Para que la punta esta se una con esta cuando la bordamos. Las que hacemos acá tienen que salir acá en esta punta, así que las vamos a hacer bien juntitas. Y así seguimos haciendo con lo que queda. Quiero mostrarles cuando se me está terminando el hilo qué es lo que deben hacer. Hicimos la puntada, pasamos para abajo y enganchamos. Y del lado del revés rematamos. Enhebramos. La enganchamos en el relleno. Y sacamos del lado del derecho. De este lado, no donde pasamos la aguja para abajo, sino la que sacamos para arriba. Y así continuamos bordando lo que falta.
Enhebramos la aguja con lana de color bordeaux y la enganchamos del lado del revés, pasando por el relleno. Sacamos con la aguja en el medio del pétalo. Hacemos un nudo francés de una vuelta, pinchamos en el medio, sostenemos bien, pasamos la aguja con la lana y cuando estamos terminando de pasar la lana, soltamos y lo ajustamos. Pasamos entre medio del relleno. Sacamos la aguja le damos una sola vuelta pinchamos en el medio del pétalo sostenemos fuerte pasamos la aguja cuando está por terminar de pasar la lana soltamos y ahí queda enganchado el nudo francés. Y así continuamos haciendo en cada pétalo. Para hacer esta flor vamos a comenzar por el círculo con lana de color azul. Le damos una puntadita para que quede agarrado el hilo y pinchamos sobre el lápiz. Para los pétalos vamos a utilizar dos colores, el anaranjado y el salmón. Ahora vamos a enhebrar el anaranjado. Y como tenemos que hacer entre rellenos, vamos a pinchar donde está marcado con el lápiz. Vamos a hacerlo en forma diagonal. Una al lado de la otra y todas con la misma tensión. Así no quedan flojas las puntadas. Cuando ya salimos de entre rellenos, que es en el borde, entonces pinchamos pasando el lápiz, así queda tapado.
dejamos en suspenso y utilizamos ahora la lana de color salmón. Acá, cuando hacemos entre rellenos, que pinchábamos sobre el lápiz, al hacer el otro relleno, pinchamos en los mismos agujeritos que hemos pinchado con el relleno anterior. Acá ya pinchamos fuera del lápiz para taparlo. Por el lado del revés pasamos la lana entre el bordado y la tela. Y así vamos al siguiente pétalo. Ahora seguimos con el anaranjado. Enhebramos. Pasamos por el lado del revés entre la lana y la tela y de ahí nos vamos a la mitad del pétalo siguiente. Enhebramos la aguja con la lana de color salmón y hacemos lo mismo de este costado.